Perú, Chile y San Pablo son los lugares que hoy vamos a visitar aquí en Ángeles de Esperanza, el programa donde las historias de las personas cobran vida y llegan hasta lo profundo del corazón. Estamos comenzando en este momento Ángeles de Esperanza. Ángeles, una vez más estamos comenzando, arrancando el programa del día de hoy. Usted está en el canal de la esperanza, usted está en Nuevo Tiempo, usted está disfrutando de Ángeles de Esperanza. Como siempre decimos, este es el lugar donde las historias, como lo dije al inicio, las historias cobran vidas y aquí contamos todas esas historias en primera mano. Usted está aquí para escuchar no solo historias, sino novedades. No solo novedades, sino conocer cuál es la tarea, el trabajo que hacemos aquí, en su canal. El canal que usted ayuda a seguir creciendo cada día, cada semana, a cada minuto. Usted está en este momento en este canal, el canal de la esperanza. Y usted puede escribirnos a partir de este momento a nuestro email, ángeles@nuevotiempo.org. Queremos agradecerles a todos nuestros amigos que ya nos están escribiendo, que nos están mandando sus correitos, sus saludos. Gracias a los amigos de Chile, de Argentina, de Paraguay. También hemos recibido saluditos desde Paraguay y muchos están queriendo ser Ángeles de Esperanza. Gracias también a los amigos que nos están escribiendo a el Facebook, facebook.com/ángelesdeesperanza.net. Y estamos sumando seguidores también en el Twitter. ¿Usted sabe cuál es nuestro Twitter? Nuestro Twitter es bien sencillo, @ngt-ángeles. Ahí, gracias Cintia por corregirme, ngt-ángeles, lo repito. @ngt-ángeles es nuestro Twitter y puede usar el hashtag, sin ningún problema, Ángeles de Esperanza. Queridos, hoy iniciamos nuestro recorrido, como les decía, yéndonos hasta Perú. Vamos a estar en Lima, conociendo uno de los centros de producción que Nuevo Tiempo tiene en todo Sudamérica, pero hoy vamos a Lima, uno de los centros fantásticos que allí tenemos. Un equipo fantástico que está haciendo esto y te lo mostramos de esta manera. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Adán Vicente. Tengo la responsabilidad de ser el productor y editor de la radio Nuevo Tiempo aquí en Perú. Hoy vamos a conocer un poquito las áreas y las personas que conforman la red de comunicación Nuevo Tiempo Perú. Vamos por aquí. Ajá, aquí encontramos a Mirta de Cabrera, nuestra secretaria. Ahí podemos verla. ¿Cómo estás, Mirta? ¿Qué tal? Muy bien, Adancito. Contenta, Mirta, como siempre, con una sonrisa, recibiendo a las personas aquí en el área de recepción de nuestra administración. Vamos a continuar por aquí. Y vamos ahora a conocer el área de Escuela Bíblica. Aquí está nuestro pastor, Caleb Quispe, así que vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, pastor? Acá, Adancito. Feliz de ser parte de Nuevo Tiempo. Muy bien, gracias, pastor Caleb. Vamos a otra área. Nos vamos al área contable. Este es el área contable. Aquí están los números. Vemos las personas encargadas. Es nuestra cajera. Aquí Esther Alvarado. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Esthercita? Bien, mucho gusto. Bienvenidos. Comenzamos a ver cajas. Algunas partes que se unen a las móviles. Y este es logística.
Aquí estamos con nuestro gran amigo, tu nombre y su responsabilidad, mi amigo. Mi nombre es César León, soy encargado de logística y almacén, de tal poder a todas las áreas de producciones de Nuevo Tiempo. Perfecto, y aquí nosotros encontramos también los materiales que tiene la red Nuevo Tiempo aquí en el Perú. Vamos ahora, pase por aquí por favor, adelante. Este es televisión y multimedia. Ahí está, entramos, vamos por acá. Producción de televisión. Y aquí está Silvia Tapia, ella es la productora. A ver, vamos a dejar que ella nos diga cuál es su responsabilidad dentro de esta área. Bueno, nosotros aquí estamos trabajando con la producción de lo que es Tiempo Real. Ahora estamos trabajando en la segunda temporada y bueno, eso es más o menos lo que hacemos. Perfecto, muy bien. Y aquí a tu lado trabaja Osvaldo Valdivia. Así es, pero en estos momentos él está en plena grabación de Sin Tabú, la segunda temporada también. Nos vamos al fondo, por favor. Parece que no hay nadie, pero sí hay. Aquí encontramos al hombre de sistemas. Vamos a conversar con él. ¿Cómo estás? Tu nombre y tu responsabilidad. Daniel, bueno, soy de Nuevo Tiempo y soy parte de webmaster, de la parte técnica de la web y las redes sociales. Correcto, muy bien. Vamos hacia este otro lado. Gracias, gracias Daniel. Nos vamos hasta edición y producción y ahora nos vamos encontrando con más máquinas, personas que trabajan aquí, que en estos momentos se encuentran en otra área trabajando. ¿Cómo está, Alonso? Tu responsabilidad, por favor, cuéntanos. Bueno, particularmente a cargo de las islas de edición acá, en la productora, que tenemos 3-4 islas de edición para programas definidos y el programa de tiempo real en mi persona que tengo a cargo, ¿no? Aquí funciona multimedia. Dice, si realmente lo amas, déjalo diseñar tranquilo. Pero nosotros queremos que diseñe con nosotros. Adelante, por favor. Vamos a pasar por aquí. El señor se presenta y nos dice cuál es su responsabilidad también. Bueno, mi nombre es Ludwin Sketche. Trabajo en el área de multimedia dentro del área global de televisión, ¿no? Perfecto. Y entonces te encargas de los karaokes, de los diseños. De los karaokes, diseños y toda la parte gráfica de Nuevo Tiempo Perú. Muy bien, gracias Ludwin, gracias por permitirnos ingresar a tu centro de trabajo. Vamos aquí, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido. Vamos a dar la bienvenida a Ivo Miranda, una de las personas que, hablando de música en nuestro país, en el Perú, es muy reconocido, es la persona que tiene una gran responsabilidad. ¿Cómo estás, Ivo? Cuéntanos, ¿qué se hace aquí? Hacemos los arreglos musicales aquí en este teclado, en este rincón. Luego pasamos al siguiente... la siguiente parte donde se dirige la grabación de las voces y la edición y la mezcla, ¿no? Pues ese es el proceso más o menos. Y ahora sí, estamos en el área de radio, Producciones Nuevo Tiempo, nuestro logo, y este es el área de radio. Aquí está nuestro director, Sergio David. ¿Cómo estás, Sergio David? ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué se hace aquí en esta área? Bueno, aquí en esta área de la Radio Nuevo Tiempo estamos todos los días produciendo programas para poder llegar a las personas en diferentes lugares en todo el Perú, las 17 estaciones. Programas que nos permiten llevar salud, cultura y, por supuesto, lo mejor de todo, esperanza para sus vidas. Y aquí tenemos nuestro periódico mural, así una cosa bien sencilla, bien simple. No se burlen, por favor. Es una cosa muy sencilla. El mapa del Perú con todas las radios. Si ustedes pueden ver aquí, están todas las estaciones de radio. Producción de programas. Como ustedes pueden ver, aquí hay un file para cada programa. Conexión Joven, Educación en Marcha, Ángeles de Esperanza, Viven en Positivo, El Mundo de los Niños, en fin. Cada uno de estos folders tiene los programas o los guiones con los que se emiten los programas. Nos vamos al fondo. Vámonos a conversar con Doriani. ¿Cómo estás, Doriani? ¿Qué tal? Saddam, buenas tardes. ¿Contenta? Sí, claro. Siempre está contenta. Yo les cuento algo. Doriani es la chica que más sonríe en Nuevo Tiempo. Si ustedes escuchan una risa, es ella. Doriani, ¿qué se hace aquí? Bueno, ese es el área de radio. Desde aquí hacemos las producciones de los programas, todo lo que es redacción, las coordinaciones, con las diversas instituciones, ¿no? En este caso, ahorita estamos haciendo la producción de Vida Plena. Ese es un programa donde se coordina directamente con instituciones que abordan temas psicológicos, ¿no? Desde aquí se hace todo este movimiento para luego, pues, ir a hacer allá este lanzamiento desde las cabinas de radio. Aquí, por favor, aquí trabajo yo. Esta es mi área. Vamos a tratar de ordenar un poquito. Disculpen.
aquí trabajamos, aquí hay una cabinita, en este lugar grabamos. Es una cajita pequeña, pero ahí ponemos nuestro micrófono y el sonido pues no se filtra, ¿no? Sale bien. Nos vamos ahora al estudio de transmisión satelital. El estudio de transmisión satelital. Aquí sale toda la programación a nivel nacional. Escuchen. Son simplemente eso, copias. Un disco original es mejor. Lo adquieres con gusto, porque sabes que todo está en regla. Ustedes acaban de escuchar uno de los spots que sale a través de la programación que tenemos aquí automatizada. Ahorita no hay nadie operando porque la programación está saliendo desde Brasil. Nuevo Tiempo está emitiendo para toda Sudamérica y nosotros nos enlazamos. ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido lo que estás conociendo hasta aquí? Muy bien, la verdad, muy lindo, muy bien instalado. Me gusta que está todo señalizado, bien dividido, los departamentos. Vamos a subir hacia el estudio que está allá al fondo. Vamos por aquí. Ojalá que podamos subir porque como están grabando, cierran igual que en cualquier estudio de grabación las puertas. Vamos a ver. Estamos dentro. Vamos a mirar un poquito. Aquí están los invitados, los profesionales. Vamos a subir para conocer el switcher y las demás cosas que tenemos aquí en la red de comunicación Nuevo Tiempo Perú. No se rían, ¿eh? ¡Ay! No es nada fácil subir, trepar como gato. ¿Puedes hablar, Osvaldo? Osvaldo es el productor del programa que se está grabando en estos momentos, que es Sin Tabú. Osvaldo, cuéntanos, ¿qué se hace aquí? Bueno, aquí está conectado todo el switcher con las cámaras. Desde aquí vamos siguiendo la grabación, siempre mirando un poquito las preguntas que puedan surgir, tal vez poniéndose en el lugar del televidente, aportando en esas preguntas, y eso se va desarrollando aquí. Esta es la red de comunicaciones Nuevo Tiempo Perú. Qué bueno fue escuchar el mensaje de nuestros amigos allí en Lima, en Perú, el equipo de Nuevo Tiempo. Quiero agradecer especialmente a un amigo personal, nuestro director del Centro Nuevo Tiempo allí, Johnny Pastor. En algún momento él conversó con nosotros a través de Skype. Johnny, muchas, pero muchas, pero muchas gracias por el trabajo que ustedes están desarrollando allí con todo el equipo. Usted pudo ver radio, televisión, internet, núcleos de trabajo que están haciendo lo posible para que a través de diversas maneras pueda ser predicada la palabra de Dios y muchas personas puedan llegar al conocimiento de Jesucristo. Y eso es gracias a usted, queridos amigos, gracias a todo lo que ustedes están haciendo con nosotros. Ustedes son nuestros ángeles de esperanza. Y usted vio cómo nuestro líder allí, nuestro director, nuestro co-keeper, Johnny Pastor, mencionaba cuáles son los sueños que ellos están teniendo. Llegar a las grandes ciudades allí en Perú con la televisión. No solo llegar a las grandes ciudades con la televisión, sino también a través de la radio. Dios está haciendo milagros grandísimos allí en Perú. Y necesitamos de ustedes. Queridos, este es el momento de levantarse y ser un ángel de esperanza. Como siempre decimos, los ángeles de esperanza aquí ayudan con sus manos a transformar vidas. Y gracias porque esas manos que Dios les ha dado son manos fuertes y que nos ayudan a sostener este ministerio. ¿Qué está esperando? Usted puede transformarse en un ángel de esperanza. Usted puede ser un ángel de esperanza. Sus manos junto a nuestras manos pueden ayudar a marcar una diferencia. Este es el momento de escribirnos. Este es el momento de levantarse del lugar a donde usted está. Usted puede llamarnos también por teléfono porque en este momento están apareciendo los teléfonos de todos los países. Sin importar el país donde usted viva, usted puede ser un ángel de esperanza.
ingrese a nuestro sitio www.nuevotiempo.org/ángeles de esperanza y sepa cómo usted, como tú, como vos, podés ser un ángel de esperanza. Este es el momento. Queremos verte dentro de nuestro equipo siendo también un ángel de esperanza. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos para continuar viviendo lindos momentos aquí en Ángeles de Esperanza. Gracias por quedarse con nosotros. Usted está en el mejor lugar, está en Ángeles de Esperanza. Y vamos a continuar contando historias el día de hoy. Como te decía, vamos a viajar una vez más hasta otros lugares. Vamos a estar aquí en San Pablo, vamos a ir a Chile también. En un ratito eso. Y tenemos hoy un invitado especial. Nos acompaña hoy parte de nuestro equipo, Flavio Ferraz. Eso va a ser en un ratito. Pero ahora tenemos unos saludos. Saludos muy especiales que quiero compartirlos de esta manera. Hola, mi nombre es Patricia Marcos, yo soy la periodista de la Unión Argentina. Quiero mandarle un saludo muy especial a Los Ángeles de Esperanza. Gracias por poner de tu parte para que la red Nuevo Tiempo pueda seguir creciendo, para que podamos llegar a más ciudades, a más personas y para que el mensaje pueda transmitirse a través de este canal. Y quiero pedirte a vos que te sumes, que puedas ser un ángel de esperanza, para que la red Nuevo Tiempo siga creciendo. Mi nombre es Sofía Galeano, trabajo en Nuevo Tiempo Paraguay y quisiera invitar a todas las personas a que puedan colaborar con el programa Ángeles Esperanza, que están transformando vidas gracias al canal Nuevo Tiempo, que se acerquen a contar sus historias, sus vivencias, porque esto es realmente sorprendente y puede cambiar tu vida. Gracias Patricia, gracias Sofía también por conversar, por mandar este saludo. Y yo sé que ustedes en su corazón también son ángeles de esperanza. Así que gracias por la tarea, por el trabajo que ustedes están haciendo en sus países, que nos ayudan a divulgar toda esta actividad que estamos haciendo aquí en la red de comunicaciones Nuevo Tiempo. Muchas gracias, chicas, por este saludo. Y usted también puede grabar su saludo, ¿por qué no? Y mandarnos también a través de nuestro YouTube, nuestro Twitter, nuestro Facebook, mandarnos su saludito también. Y recuerde que queremos fotos también de sus manos, ¿eh? Queremos esas fotos lindas, lo queremos a usted en nuestro Facebook también. Queridos, hoy, como decía, tengo un invitado del todo especial y yo voy a invitar a Flavio, nuestro amigo Flavio Ferraz Filio, hijo, ¿eh? Que la verdad que hoy lo vemos así muy bien vestido. Buenas noches, Flavio. Venga más aquí y entonces estamos juntos. ¿Todo bien, Flavio? Bienvenido. Todo bien, muchas gracias. Es un gusto estar aquí esta noche. Está muy bien producido usted, Flavio, ¿eh? Muchas gracias. ¿Eh? Muy bien producido. Normalmente le cuento a nuestra gente que nos está mirando, nuestros ángeles, Flavio siempre está corriendo, siempre está con sus actividades, cámara al hombro, está en todas las carreras y Flavio siempre está, ¿eh? Siempre sí, corriendo, sí. Flavio, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, es cierto. Y siempre con ropa cómoda, ¿verdad? Siempre con ropa cómoda, si no, no se puede trabajar. No se puede trabajar, pero hoy usted está muy bien vestido. Muchas gracias. Pero tengo que decirle a la audiencia que Flavio ya está con novia, así que, Flavio, entonces, no, Flavio, fuera de todo chiste, bienvenido, un placer de tenerte con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Flavio, ya pasaron varios meses que hemos iniciado con nuestra caminata de ángeles. Es cierto, ya van unos 5 meses. 5 meses. Flavio, ¿cómo te estás sintiendo siendo parte de este equipo de Ángeles de Esperanza, saliendo a buscar historias, país por país? Al inicio fue un desafío. ¿Cómo fue? Un desafío, Jorge, porque este es un proyecto nuevo. Uh-huh. Un proyecto nuevo que nadie sabe muy bien cómo empezar o cómo hacer su trabajo al todo, bien cierto. Pero estoy cómodo trabajando aquí, me siento muy bien. Y la verdad que el más bendecido al ver estas historias de vidas transformadas fui yo. Y no las personas que la están viendo, pero yo creo que yo soy el más
El más bendecido. Ahora, es verdad, ¿no? Porque si hay personas que son los que ven una y otra vez estas historias, son tú y Cintia, ¿no? Exacto. Cuando van a grabar estas historias, ¿no? Sí, y vemos tantas historias diferentes, situaciones tan adversas. Uh-huh. Y eso nos conmueve a nosotros también, ¿no? Nosotros que filmamos, editamos y producimos el programa, nos sentimos tocados también. Flavio, ¿cuántas horas más o menos dedicas para el trabajo de la edición, por ejemplo, en un testimonio? El testimonio que vamos a ver ahora. ¿Cuál es el proceso antes de la edición? Ustedes viajaron para Chile, ¿verdad? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, cada historia tiene una situación diferente a ser contada, entonces uh-huh. Eso depende bastante. Pero generalmente grabamos una historia y ahí en un día grabamos. Y para la edición yo gasto como 2 días para editar. Una historia. Ustedes, gente, sí. Mientras Flavio estaba conversando esto, estábamos viendo fotos del trabajo de Flavio, ¿sí? Las vamos a ver ahora, las fotitos. Flavio trabajando, entonces, Flavio ahí está haciendo la... Ok, entonces ahora esa es la foto donde grabamos la historia que se va a pasar ahora. Ajá. ¿No? ¿Eso fue en dónde? En Chile, en Santiago de Chile. Ajá. Y bueno, esa es la historia que presentaremos hoy. ¿La historia de? De Ana Olivares. Ana Olivares. Exacto. Ahí estás entonces, Flavio. Ahí estamos filmando imágenes, esa historia en especial. Sí. Excelente. Flavio, una pregunta. Más que una pregunta, un resumen de la historia del día de hoy. Bueno, llegamos allá y encontramos una señora muy dulce, que es Ana, muy simpática. Uh-huh. Y ella nos contó su historia. Ella es modista, uh-huh. A ella le gusta la moda y hoy en día ella costura, uh-huh. Es una costurera. Uh-huh. Ella nos cuenta que era una persona muy dura de corazón, no solo con las personas, pero con la palabra de Dios también. Uh-huh. Y encontramos a una señora todo lo contrario, extremadamente dulce, amable, uh-huh. Y simpática. Y Jorge, lo interesante yo creo que es que si ella era dura, así como ella dice que era, yo creo que el trabajo de Nuevo Tiempo hizo un excelente trabajo en su vida. Sí. ¿Te ayudó esta historia? Me ayudó muchísimo. ¿Te ayudó? Sí. ¿Te parece que la veamos juntos? Claro. Flavio, gracias por estar con nosotros. Un placer de tenerte dentro de este gran equipo. Flavio, yo voy a tomar el micrófono y entonces usted a esa cámara va a hacer con una linda sonrisa nuestro gesto de Ángeles de Esperanza. Dígale a la gente Ángeles de Esperanza. Ángeles de Esperanza. Manos que transforman vidas. Excelente. Y entonces de esta manera, con esta imagen de Flavio, vamos a Chile para mirar este hermoso testimonio. Yo era muy dura, muy dura, muy dura. Es que tuve una vida, fíjate, a pesar de, no voy a decir tenerlo todo, ¿no? Pero me criaron bien, me criaron bien. Hacia las afueras de la gran ciudad de Santiago de Chile se encuentra la casita de Ana. Cuando llegamos para entrevistarla, Ana nos recibió con una sonrisa grande y mucho cariño. Pero como ella misma nos cuenta, su personalidad no siempre fue así. En cierto modo, como que era orgullosa, pero soberbia. A mí, si mi madre se enfermaba, me importaba un comino. Si se enfermaba, yo salía. Nada me satisfacía espiritualmente, siempre ese vacío y esa búsqueda de la verdad prácticamente, de la verdad, porque yo soy muy buena lectora de la Biblia y todo eso, y me gustan todos los libros que sean. Y el año 2004 llegó un grupo adventista. Esta es la casa de Ana Olivares aquí en Santiago de Chile. En esta casa ella comenzó a ver la televisión Nuevo Tiempo y a partir de ese momento su corazón, que como nos dice era de piedra, comenzó a tener sentimientos. Y una señora mormona me dice, Anita, ¿usted ha visto el canal 56? No, le dije yo, ¿por qué? Me dijo, véalo porque es muy lindo, me dijo. Sí, que llegué aquí yo y lo sintonicé. Y de ahí hasta el día de hoy, pues, no me lo pierdo. Espero a las 2 de la mañana, porque a esa hora tenía por media hora un programa de enseñanza.
Empezando en la mañana, me gusta cuando saludan. Qué gusto reencontrarnos nuevamente. Bienvenidos amigos, bienvenidos amigas a ustedes que están ya comenzando después la semana. Después me gustan Vivi, la Vivi y la Lucy. Ya, me gustan las entrevistas que dan. Entonces veo hartos programas yo, porque yo estoy aquí todo el día. Cuando tengo que salir, bueno, un rato, un par de horas. Ana es un testimonio vivo de que Dios utiliza muchos medios para llegar a las personas que de corazón lo buscan. En este caso, el instrumento fue la televisión Nuevo Tiempo. Como yo tejo, yo trabajo en tejido ahora. Al principio yo tenía prácticamente todo el día conectada a la tele. Y entonces me encontré con una señora adventista, vecina de allá, vivía prácticamente para atrás de ese condominio. Conversamos, yo le estuve diciendo de que estaba asistiendo a una iglesia adventista, le dije, como la suya. Sí, me dijo, ¿y a dónde va? Le dije, yo voy a Javiera Carrera. No, me dijo, usted tiene una más cerquita de donde vive. Y me indicó. Así que yo fui un día miércoles. Dije, voy a ir un día miércoles porque me dijo que era día de oración y testimonio. Entonces, aparecí allá un día miércoles, me recibieron muy bien. Entonces, ya pues me invitaron para el día domingo, o sea, el día sábado. Llegué allá, hasta el día de hoy. Entonces, contento de que yo hubiese buscado este camino, esta fe. Que estoy feliz, pues, porque ahora las penas, yo le digo, pasen nomás por el ladito. Los años pasan por el lado. Me hago un ladito para que no se queden conmigo. Y Ana es consciente del cambio que Dios, a través del canal Nuevo Tiempo, hizo en su vida. Transformó ese corazón duro en uno apasionado y feliz porque tiene la certeza de que Jesús perdona nuestros pecados y pronto vuelve a buscarnos. Es interesante cuando uno escucha historias como la de Ana, ver el poder de Dios al responder la oración de las personas. Ana estaba buscando la verdad de Dios y al recorrer diferentes religiones, iglesias, Ana no encontraba la verdad de la palabra de Dios para satisfacer su necesidad espiritual. Y eso es lo que mucha gente muchas veces está buscando, queridos. ¿Saben? Hay un texto bíblico, por eso estoy con mi Biblia abierta. Porque hay un texto bíblico que para mí es muy bonito. Y es palabra de Dios. Es un llamado de parte de Dios para ti, para mí. Dios dice en Jeremías, capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé, dice Dios. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ana estaba procurando, estaba buscando la verdad de Dios. Y cuando ella clamó, en el momento de su clamor, Dios respondió su oración de esta manera. La promesa bíblica se hizo presente. Dios dice que cuando clames a Él, Él te va a enseñar todas las cosas. Ahora, lo interesante es que Dios usó los medios de comunicación para presentar la verdad de la palabra de Dios para Ana. Como lo está haciendo con Ana, lo está haciendo con muchas personas más. Queridos, ese es nuestro ministerio en la red Nuevo Tiempo de Comunicación. A través de la radio, de la televisión, de la internet, no nos cansamos de ser el pueblo, de ser el equipo, de ser el grupo de personas que está haciendo que Dios pueda responder tus oraciones. Queridos, no somos ni mejor ni peor que nadie.
No somos mejor que ninguna otra iglesia, pero sí tenemos un foco. Nuestro foco no es hablar de nosotros mismos. Aquí en la red Nuevo Tiempo de Comunicaciones, aquí en Ángeles de Esperanza, nosotros no hablamos solamente de buenos programas, buen contenido, buena edición, buen trabajo técnico. Queridos, nuestro foco aquí en la red de comunicación Nuevo Tiempo es hablar de este libro para todas las personas que están necesitando al autor de este libro para ser transformada su vida. Queridos, ese es nuestro ministerio. Y en ese ministerio queremos invitarte para que tú estés. Si estás en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú, Ecuador, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, el lugar donde la red de comunicaciones Nuevo Tiempo está llegando, este es el momento de enlazar tus manos con las nuestras para ser un ángel de esperanza. Necesitamos que nos ayudes a crecer. Tus recursos nos están ayudando para llegar a más personas, para que esas personas experimenten el poder de Dios transformando vidas. Quiero hacer una pausa muy rápida. No te vayas, porque enseguida tengo una historia impresionante para presentarte. Nos vemos en solo 2 minutos a la vuelta de la pausa. Y aquí estamos de regreso, luego de la pausa, listos para compartir la última historia de nuestro programa del día de hoy. ¿Alguna vez sentiste que alguna situación podía ser un antes y un después en tu vida? Quiero que veas esta historia y que prepares tu corazón, porque lo que vas a ver ahora es el poder de Dios actuando en la vida de una persona. Vamos hasta aquí cerquita, San Pablo, para conocer la historia de Fátima. La Nuevo Tiempo fue una bisagra, sí. Fue un divisor de aguas de mi vida. Fátima es una mujer inteligente, culta y sensible que no se vislumbra con el confort y las comodidades de la cotidianidad. Esposa de un médico y madre de 3 jóvenes que también sigue la medicina. Ella sabe el precioso valor de la vida. Por eso, reconoce con gratitud a un canal que le transmite esperanza y el conocimiento del buen vivir. La importancia de Nuevo Tiempo en mi vida fue comprender mejor la palabra de Dios. Fue comprender mejor lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, de una manera simple, didáctica, una manera que instruye y al mismo tiempo destruye nuestros temores. Porque afuera cada uno dice algo distinto. Yo crecí en una familia donde el espiritismo era parte de la religión y el catolicismo la otra parte. Leí mucho, mucho respecto al espiritismo de Allan Kardec. Y a través de la Nuevo Tiempo supe que cuando el adversario fue expulsado del cielo, se llevó con él un tercio de los ángeles que no fueron leales a Dios y que esos ángeles son los que nos engañan con la finalidad de mantener a las personas alejadas de la verdad. Cuando llegué a esa conclusión, a través de la televisión, a través de agarrar la Biblia, tuve un conflicto importante, porque casi 50 años yo creí en el espiritismo. Mas esa verdad que se encuentra en la Biblia me convenció que estaba siendo engañada. Gracias a Nuevo Tiempo, hoy me siento una cristiana sincera y me siento en el camino correcto, en un camino de acuerdo a la palabra.
La gente a veces dice que cuando nacemos tendríamos que venir con un manual de instrucciones. Nosotros tenemos ese manual. Ese manual de instrucciones se llama Biblia Sagrada. En la comprensión de esta guía tan esencial, fue como si el propio Dios, que dirigía su entendimiento a través de un canal que Fátima comenzó a apreciar día a día. Yo conocí el Nuevo Tiempo a través del control remoto, haciendo zapping. Yo prendía el televisor, nunca con la intención de parar en el canal 14, hasta que un día paré en el canal 14. Y quien estaba era el pastor Luis González. El pastor Luis González llamó mi atención. Solté el control y dije, ahora quiero saber de qué está hablando. Escuché toda la predicación de ese día. En el momento de la pausa, no me moví de la silla y vi la segunda parte del programa. Me gustó mucho. La segunda vez que puse el canal era Darley y me llamó mucho la atención. Me gustó mucho la manera en la que ella explica asuntos que normalmente son tabú. Me gustó mucho la manera como ella habla del día a día, el apoyo que nos da a nosotras las mujeres en relación al matrimonio, en relación a la crianza de los hijos. Mis hijos ya son grandes, pero pronto voy a tener nietos y son cosas que puedo transmitir a mis hijos para los suyos. Después de Darleji vino el pastor Iván Saravia. La imagen del pastor me llama mucho la atención porque tiene una pureza que trasciende lo que él dice. Y me gustó mucho eso en él. La transparencia con la que él habla y su postura. Y así, después con el pastor Iván Saravia, descubrí el programa En la Mira de la Verdad. Y con el programa En la Mira de la Verdad pasa lo siguiente. Es algo que me fascina, los espectadores de todo Brasil. Todos haciendo preguntas que no tienen una respuesta lógica, que no tienen una respuesta bíblica. Solo que el profesor, disculpen la expresión, mata palos. Porque él habla, explica, toma la Biblia y muestra. Mira aquí, en este libro, en tal capítulo y versículo tal. En pocas líneas, él da respuesta a preguntas que normalmente quedamos desconcertados. Entonces, en La Mira la Verdad, hoy es mi programa preferido. Cada vez que prendo el televisor Sky, Canal 14, las respuestas están allí. Muchas veces me sucedió de estar afligida por algún motivo. Prendo Sky y entonces aparece ese versículo. Voy a decirlo con mis propias palabras. No se inquiete o no os inquietéis vuestro corazón. Tranquilo. Porque Dios está al control, Dios está al frente. Tú haces hasta donde puedes, porque aquello que no puedes, el Todopoderoso puede. Y Él lo resuelve de una manera tan limpia, tan bonita y tan completa, que no hay forma que escapemos de esa verdad, de la existencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, en nombre de Jesucristo y de todo bien. De toda bendición que recibimos cada día. De esas enseñanzas, muchas las aprendí en Nuevo Tiempo. Porque a partir de Nuevo Tiempo, yo dejé de temer cosas que antes temía. Me trajo paz, encontré el camino. Eso es lo que hace la Nuevo Tiempo. Te muestra el camino, te muestra en bandeja. Mira, es por aquí. Por eso, el marco del que hablo es ese. Yo descubrí la Nuevo Tiempo. Para mí es como un GPS. Mira, ven por aquí, que es seguro. Y realmente es así. Hoy tengo una tranquilidad
muy grande de seguir lo que está escrito a través de escuchar la Nuevo Tiempo. Y uno se va fortaleciendo cada vez más a través de la atención que uno da a lo que es bueno, aquello que es honesto, aquello que es ético. Y solo eso viene de una fuente, que es Dios. En esta fuente, ella encontró consuelo durante la pérdida más difícil. A pesar de la muerte de su madre, ella encuentra consuelo en los brazos serenos de un padre que es eterno. A través de la Nuevo Tiempo, yo tuve el consuelo y la confianza que por más que todo esté perdido, Dios está presente, nos traerá paz de espíritu, nos traerá fuerza para continuar. Mi madre falleció hace 6 meses. No puedo negar que la tristeza, lo que la extraño es más grande que la tristeza. Iba a decir que la tristeza es más grande, pero cuando me acuerdo de mi madre siento paz, ¿no? Siento paz, no siento desesperación. No puedo negar que la tristeza existe, pero la tristeza es menor que la confianza que tengo que Dios está al mando y que Él no desampara a nadie. Yo sé que Él hace lo mejor y eso me alcanza, la confianza que tengo en Él. Nuevo Tiempo me dio eso. Me propició eso. Y me gustaría mucho que cada vez más brasileros, cada vez más extranjeros, que la humanidad conozca la palabra de Jesús. Queridos, luego de ver una historia como la de Fátima, una mujer que aparentemente tenía todo. Aparentemente no, tenía todo. Todo lo que una persona quisiera tener materialmente hablando, ella lo tenía. Pero las cosas de este mundo muchas veces no alcanzan para llenar el vacío del corazón cuando Dios no está en el corazón. Y usted vio esta mujer buscando respuestas en un lugar, en otro lugar. Pero la única respuesta, la verdadera respuesta, Fátima la encontró en el Dios de salvación que aquí, en Nuevo Tiempo, estábamos y estamos presentando. Fátima llegó a comprender la verdad de la palabra de Dios. Y ella llegó a comprender ¿qué dice la Biblia acerca de las personas que están descansando, que han muerto? Queridos, quizás como Fátima que perdió a su mamá, alguno de nuestros amigos que hoy está mirando la TV pudo haber perdido un ser querido. Queridos, Dios, en el momento final de la historia de la humanidad, Dios llamará a los suyos para resurrección de vida. Y aquel día, cuando Jesús llame a los justos para resurrección de vida, muchos de nuestros seres queridos despertarán aquel día glorioso y podrán ver a nuestro Señor Jesucristo regresando en gloria y majestad. Pienso en cuántas personas como Fátima y tantos otros están queriendo saber qué pasa con los muertos. La Biblia es tan clara al decir los muertos nada saben. Pero usted sabe cómo es. El enemigo de la humanidad, el diablo, Satanás, busca engañar de diferentes maneras. Incluso hasta haciéndote parecer que tus seres queridos están comunicándose contigo. Pero la Biblia es tan clara, queridos. Y la Biblia es tan objetiva al presentarnos este tema
que la verdad de la palabra de Dios trae luz y trae esperanza para todos aquellos que quieran tenerla. ¿Saben? Aquí en la red Nuevo Tiempo, en la TV Nuevo Tiempo, en la radio Nuevo Tiempo, nosotros estamos con la seguridad y la certeza de que el mensaje que predicamos, y queridos, sin parecer o querer parecer altaneros o orgullosos, queridos, el mensaje que aquí predicamos es el mensaje de la palabra de Dios. Y por esa razón, en el nombre de Jesús, quiero invitarte en este preciso momento para que nos llames a nuestros números de teléfono que están apareciendo en pantalla en este momento. Que tomes la decisión de ayudarnos en este ministerio, que seas un ángel de esperanza, un mensajero de esperanza, un colaborador de esperanza, para que muchas más personas puedan conocer el mensaje de salvación. No estamos solos. Y yo quiero agradecer a todos nuestros amigos que ya están formando parte de esta gran cadena de manos que se están uniendo. Una mano unida a otra mano para transformar la vida de las personas. Queridos, ingresen en este preciso momento a nuestro sitio web www.nuevotiempo.org y sepa cómo sus donaciones pueden ayudar a avanzar en diferentes puntos y lugares de Sudamérica con la red Nuevo Tiempo de Comunicación. Siempre digo esto, aquí no estamos pidiendo dinero para hacer crecer un medio de comunicación. Aquí estamos invitando a las personas. Querido, yo soy pastor. Yo no soy un pedidor de plata aquí, de dinero. Yo soy pastor. Y como pastor apasionado por comunicar el mensaje de Dios, quiero que la Nuevo Tiempo llegue a todo Sudamérica, a Latinoamérica y al mundo a través de Internet. ¿Por qué? Porque estoy seguro, estoy convencido de que lo que hacemos aquí salva y transforma personas. Fátima, Carlos, Juan, sé que te estoy hablando a ti que perdiste un ser querido. Y a ti te estoy diciendo, en Jesucristo todavía hay una esperanza. En Jesucristo hay poder de restauración. Y si tú tienes algún amigo, si tú tienes algún conocido que está pasando por un momento de dificultad, cientos de miles de millones más están pasando al descanso sin conocer la verdad de Jesucristo. Por eso quiero invitarte. Por eso en este preciso momento quiero invitarte. Para que tú seas un ángel de esperanza, para que seas parte de este ministerio. Querido, querido amigo, querida amiga, vamos juntos. Estoy convencido de que Jesús está viniendo pronto y necesitamos crecer para llegar a más personas con el mensaje de esperanza. Amigos, ahora pueden escribirnos, el programa está llegando a su fin. Escríbanos a través del Face, del email, llámenos por teléfono. Yo sé que ustedes quieren ser ángeles de esperanza y juntos aquel día abrazar a nuestro Señor Jesucristo. Amigos, llegamos al final, pero nos reencontramos en la próxima semana para seguir contando verdaderas historias de vida. Sean ángeles de esperanza. Hasta la próxima semana.